Hola, bienvenidos a Energía Divina. Hoy les traigo una lectura con oráculos únicamente. Les voy a presentar las cartas, los mazos que vamos a estar utilizando. Este es el oráculo de los cristales. Son cristales los que se ven aquí. Y los significados se encuentran al reverso. ¿Ok? Están en inglés, pero voy a hacer lo mejor de mi parte para poder traducir de la manera correcta. Este es el oráculo de códigos estelares. Astro es un oráculo bastante completo. Tiene signos zodiacales, tiene casas, tiene los planetas, tiene las transiciones, esto de sextil y todo lo demás, ¿verdad? El cuadrado, el semicuadrado y esto. Tenemos el oráculo de geometría sagrada, las activaciones de geometría sagrada que nos mandan mensajes del cosmos, ¿verdad? Bien sean energías que estén actualmente en nuestras vidas o energías que debemos de activar. ¿Ok? Vamos a estar usando también el oráculo de eleva tu vibración. Es un oráculo también con mensajes bastante claros, bastante directos. Y este mini oráculo, ay, disculpen, este mini oráculo que ven aquí es de bolsillo. Son bien poquitas cartas y son más como para preguntas concretas, ¿ok? Entonces, este lo vamos a dejar hasta el final, porque es el que vamos a estar utilizando al final para que hagas tus preguntas concretas al respecto, ¿vale? ¿Dónde lo pondremos? Vamos a ponerlo aquí. ¿Te parece? Ok, ahí se va a quedar. Y ahorita en esta parte vamos a ir barajando las cartas. Déjenme hacer espacio aquí, porque vamos a sacar de cada oráculo, de cada mazo, vamos a sacar cierto número de cartas. Yo siempre me dejo guiar con ese tema porque hay ocasiones en las que únicamente me piden sacar una carta y otras en las que me piden cierto número de cartas. Entonces, ahorita por favor respiren, concéntrense, cierren los ojos si lo desean. Piensen en aquello que quieran saber o que necesiten alguna guía o respuesta por parte del universo, sus guías, de Dios, de los ángeles, arcángeles, de todos esos seres espirituales en quienes ustedes se encomienden. Carguen de energía, por favor. Este es el momento adecuado. Respiren profundo por la nariz y exhalen igual con calma. Concéntrense, concéntrense. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. Entonces, gracias. Son dos cartas de este oráculo. Vamos a sacar de la geometría sagrada, que es aquello que está activado o debemos activar. Concéntrense también, por favor. Estas cartas son un poquito más grandes, pero se pueden manejar a la perfección. Ok. Y hacemos lo mismo. ¿Qué mensajes serán de recibir quienes están viendo estos videos, por favor? Siento esta. Ok, esta. Una más. ¿Qué le dicen que una más? Ok. Gracias. Sí. Respiren, concéntrense. Muy bien. Ya salieron. Salieron 3. Y el último mazo es el de los cristales. Concéntrense en aquello que desean recibir respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver cuántos cristales salen aquí. Dos, uno, otro. Ok, gracias. Muy bien. Bueno. Ya tenemos aquí su lectura. Voy a reservar el de códigos estelares por si necesitamos ampliar algo en su lectura, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Hola, estamos aquí con tus cartas. Vamos a ir descubriendo cuáles son esos mensajes que tienes que descubrir o escuchar aquí y ahora. Chakra garganta con el número 5. Tierra con el número 24. Y realización con el número 37. Ajá. Hay algo quizás que te está costando trabajo comunicar, expresar, decir. Ok, veo mucho azul. Te ha salido en este oráculo el número 37, descendiente, con la palabra clave invitación. Y el número 28 con Quirón, que es sanación. Este símbolo, esta imagen siempre me recuerda al símbolo de medicina, que también es como un báculo con las serpientes ahí entrelazadas. También pienso en el yin y el yang. No sé por qué tenía que mencionarlo, pero bueno, ya lo mencionamos. Tenemos, ven a casa, a tu cuerpo. Que bien podría ser ven, hogar para tu cuerpo. Tu mente es un altar a la energía de la fuente. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, elige amabilidad. Y tus piedras son la fluorita. Esta que se llama Cavansite es un calcio que es un acrónimo. Te pide que lo busques. Es una piedra que viene de la India. Y es para aquellos que quieren canalizar mensajes o explorar poderes sobrenaturales. Y mira, es también color azul. Tienes la fluorita en color verde. Y tienes shungite. Mantente verdadero con tu verdad, o sea, como mantente firme. Ok. Esta la vamos a poner aquí. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Oh, por Dios, no se ve. Déjenme reacomodar esto. Ajá. Muy bien. Ahora sí ya estamos listos. Esta la he sentido mucho relacionada con esta carta. Muy bien, ahora sí ya están todas. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el mensaje que estoy viendo aquí? El mensaje inicial que encontré fue, o que me llegó fue, estás teniendo problemas para comunicarte. Para comunicar tu verdad, para comunicar algo que sientes en el fondo de tu corazón, en lo profundo de tu ser, que debes transmitir a otros. Siento que esto puede estar relacionado con algo que sucedió en tu vida, en algún punto donde tú te diste cuenta que no era la manera en la que se debía de hacer, ¿de acuerdo? Con Quirón aquí, estamos hablando de karma, estamos hablando de la sanación de aquello que hemos podido haber experimentado en esta vida o en vidas pasadas. El ser conscientes de que tal vez no lo hicimos de la manera correcta, no tratamos de la manera correcta a alguien, ¿verdad? También nos habla acerca de, estoy recibiendo, ok, a través de la sanación o de prestar atención a tu chakra garganta, estás equilibrando todo tu ser para poder soltar todo este karma que ya, obviamente no te es útil y que te deja limpiecito o limpiecita para poder ir más allá, más adelante y avanzar en tu camino y propósito, ¿verdad? Si tienes por ahí algún conflicto con alguien, siento que la carta de descendiente, y más aquí acomodada al lado de la de chakra garganta, alguien aquí tuvo algún conflicto o algún malentendido con alguien. Y ese malentendido debe de ser aclarado, debe de ser abordado. Por muy incómodo que pueda resultar, es algo que tienes que aclarar. Es como creo que por eso te sale, elige la amabilidad. Si es amabilidad, kindness, sí, ¿verdad? Es, déjenme buscarlo por favor, porque si no me vuelvo loca. Sí, es amabilidad. Ok, hazlo con amabilidad, con mucho tacto. Ok, esto es... aquello en lo que hayas podido tener ciertas diferencias con alguna persona o con muchas personas, da igual, acláralo, pero no lo aclares desde el lugar donde tú te muestras como que tú tienes la razón absoluta y que la otra persona no lo tiene. No, hazlo con empatía, hazlo con que se muestre las verdaderas ganas de querer arreglar esto, de querer aclarar esto, ¿ok? No es necesario que la persona se quede en tu vida, pero siento que para ti, para que puedas liberarte de esa energía que no es del todo útil para ti, lo correcto, lo ideal, lo que se te está recomendando en estos momentos es que lo aclares para poder soltar esa energía, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque esto representaría, si no lo haces, representaría como un bloqueo para tus dones espirituales poderse presentar en tu vida. ¿Ok? Ya. ¿Por qué me costó tanto trabajo? Sí tienes que trabajar eso de la chakra garganta. ¿Ven cómo me fui como que me trababa al hablar? No suelo hacer eso. Pero ok, hay un trabajo muy, muy importante de poder sanar tu chakra garganta para que, no sé, igual ya es una oración antes de dormir, en un momento de paz y relax en tu trabajo, no lo sé. Haz este ejercicio de pedirle a tus guías, pedirle a la fuente, pedirle al universo, a Dios en quien creas. Pídele que te ayude a tener las palabras correctas al momento de hablar, las palabras adecuadas. Hazlo desde el corazón, con la plena intención de que esto se aclare por completo, que pueda soltar esta energía. Estoy viendo aquí a la tierra y estoy viendo aquí a la fuente. Y es como una confirmación de, es necesario que todos tus puntos energéticos del cuerpo, que serían los chakras, se encuentren perfectamente alineados al momento de hacer estas aclaraciones, de entrar en contacto de nuevo con esta persona o estas personas, para que el trabajo esté completo y bien hecho, ¿ok? Siento una energía como esto de la activación de Kundalini, donde conectas con Madre Tierra y conectas con la divinidad, haces una conexión y tú como un ser divino que eres, es como tienes acceso a esa a toda esa información, tanto de la tierra como de la divinidad, ¿no? Y va muy de la mano con esta piedra, o este cristal, perdón, que nos dice, mantente verdadero con tu verdad. O sea, mantente real con tu verdad. Sé fiel a tu verdad, ¿ok? Es momento de reclamar tu energía, de donde sea o quien sea que la tenga. ¿Ves? Aquí estamos hablando de que el estar en conflicto, el estar en esa energía de el no estar bien con esta persona con quien has estado o has entrado en conflicto, te está bloqueando tu avance, tu desarrollo, tu conexión con la fuente, con la tierra, con tus dones. Es momento de soltarla, de liberarlo, pero hacerlo desde el amor, desde la amabilidad, desde no la empatía, sino el decir, ok, mira, la regamos los dos, cada uno en su dimensión, pero al final es algo que no nos hace bien, es algo que sucedió, pero ya sucedió. Entonces, a partir de ahora, yo solo tengo para ti, no sé, una amistad sincera, apoyo si es que lo necesitas, todo lo que esté dentro de mis manos, con mucho gusto. Pero es como si decidieras y le dijeras a esta persona, nada va a ser igual a partir de ahora, o a partir de lo que sucedió, nada puede ser igual. Sin embargo, ahí voy a estar, si me llegas a necesitar. Es como poner barreras sanas, ¿sabes? Con aquellas personas o energías que no nos están sirviendo, al contrario, nos están bloqueando. Ahorita yo me he sentido súper bloqueada, no como incapacitada para poderles entregar el mensaje. Hay algo relacionado con tu chakra corazón. Estoy viendo verdes también en tu lectura. Es algo que tienes que sanar, ¿ok? Esta es una cuestión emocional que te está afectando en otras situaciones tuyas. Mira, esta florita nos dice que la debes de usar cuando tomas 20 minutos ininterrumpidos para meditar, 1 hora para terminar un libro o incluso la vida eterna para concentrarte en tu único llamado aquí en la tierra. Otra vez, la tierra. Número 6, tal vez debas de buscar el número 6 en lo espiritual si tiene algún significado. Pienso que hay un mensaje para ti. Fíjate, nos habla de propósito de vida, el llamado. Siento que esta situación que se dio con esta persona es ese bloqueo que estás teniendo, ¿ok? Es ese bloqueo que te está impidiendo regresar a casa, regresar a tu poder, a tu fuerza interna, a quien eres realmente. Mira, esta piedra nos habla de la expansión de la conciencia y nos dice que se debe de utilizar cuando es el momento de hablar con claridad y directamente del corazón. Cuando quieres ser un poco raro, pregúntale a una Kansai, pídele que sea un conducto para los mensajes, ¿ok? Para poder entregar los mensajes. Fíjate, esta piedra te va a ayudar muchísimo al momento de que hagas tu trabajo, tu meditación o lo que sea que vayas a hacer para sanar ese chakra de la garganta. Te va a ayudar para que puedas comunicarte de una mejor manera. Incluso en el momento en el que decidas ya tomar acción e ir y platicar con esta persona y tratar de aclarar todo, llévate, consíguela. Se llama Cavancite, así se escribe. Cavancite. Dice que es un acrónimo. Hay que buscarlo en internet. Bueno, llévate la piedra, consíguela si es que la puedes conseguir. Si no, mira, te la voy a poner aquí. Toma un screenshot y llévala en tu celular. ¿Ok? Te va a ayudar muchísimo para que te puedas expresar de la mejor manera, con las palabras adecuadas, correctas y todo desde el amor, ¿de acuerdo? Esta carta de realización que es el número 37, lo que se reduce a un 10, está a un lado del 28, que también es un 10, ¿no? Que es Quirón. Bueno, la frecuencia de la realización apoya el proceso interno de tener esa conciencia de nuestro corazón centrado en la verdad. Al igual que el proceso externo de convertirnos en la mayor expresión en este mundo. Ok, mira, yo aquí estoy sintiendo una energía de, una vez que ya desbloqueaste todo, que ya aclaraste todo con esta persona, es la forma en la que ahorita el mensaje está claro y contundente. Es como te desbloqueas para poderte expresar de una manera correcta y adecuada a partir de ahora en todas tus relaciones que vayas a tener, ¿ok? Así es como lo estoy recibiendo en este instante, el mensaje. Con esta aclaración que hagas, con soltar a esta energía, a esta persona, el poner barreras sanas te va a permitir, a partir de ese momento, te va a permitir poderte comunicar de una manera más efectiva con el resto del mundo, ¿ok? Y tú te vas a dar cuenta. Júpiter, número 5, 5, 5, 10, 10, 5. Los 5 nos hablan de los cambios. Los 10 nos hablan de cerrar un ciclo, de completar un ciclo. Estás cerrando un ciclo y estás experimentando ese cambio en ese momento. La energía de Júpiter es energía de abundancia, es energía de expansión, es energía de atreverse y permitirse soñar en grande, pensar en grande, soñar con lo inimaginable, ¿no? Es la abundancia tal cual, la de Júpiter. Ok, te sale la cuarta casa con el número 42. Y mira esta curiosidad. 42 y 24. Son números espejos. Ok, hay una dualidad ahí. Hay un reflejo. ¿De acuerdo? Y la cuarta casa nos habla de hogar. Dale hogar a tu cuerpo. La cuarta casa es el planeta regente de, es la casa de Cáncer, el signo Cáncer del zodiaco, que nos habla de eso, de la familia, del hogar, que digo, la familia no tiene que ser necesariamente gente con un nexo de sangre, ¿verdad? Puede ser personas con quienes convivimos en el día a día y representan un hogar para nosotros. Nuestro cuerpo puede ser nuestro hogar también, ¿no? Y que es algo a lo que nos está haciendo referencia aquí esta carta. Dale hogar, dale resguardo, dale protección a tu cuerpo, ¿verdad? Y nos está confirmando con cuarta casa, que es la del hogar, el prestar atención, ¿de acuerdo? A nosotros mismos. Y por último te sale la luna. Y aquí es donde muero y cierro esta lectura. Mira esta sincronicidad. 7 y 3 dijimos que es 10, ¿verdad? 9 y 1, ¿cuánto es? 10. Y aquí la carta de la luna nos habla acerca de la percepción. En este oráculo, la luna es el ¿cómo se llama? El astro, sí, el cuerpo astral, el cuerpo celeste, algo así le llaman, de Cáncer también. ¿Alguien aquí puede ser Cáncer? O estés en una energía del signo de Cáncer donde tienes que ocuparte de cuestiones del hogar, de cuestiones de casa, puede ser, ¿Ok? Aquí la luna nos habla acerca de la percepción de las cosas. Y siento que va muy de la mano con esa carta de la realización. Porque entonces, al tú cambiar la perspectiva de cómo ves ciertas cosas, ciertas situaciones, de cómo logras tú desbloquear esta chakra garganta, puedes comunicarte, puedes expresarte de una manera libre, puedes ya a partir de ahora, haz de cuenta que no vas a tener límites para poderte comunicar de una manera efectiva con todas las personas que se atraviesen en tu vida. Incluso puedo ver aquí como hasta un guía espiritual, a alguien que ya ha hecho su trabajo de sanación, a alguien que ya ha logrado sanar ciclos kármicos de su vida, de sus vidas pasadas, de ancestros y demás. Aquí veo una persona que está trabajando desde el corazón. Veo una persona que está siendo consciente de quién es, y sabe que todo lo que pueda decirse a sí mismo y a otras personas tiene un impacto importante en la vida de todos. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? A una persona que si hace su trabajo de sanación, la forma en la que miraba la vida antes de esto va a ser muy distinta a la manera en la que la vida se le va a presentar a partir de ahora. Recuerdan que dicen que la manifestación se refiere a todo aquello que nosotros pensamos y materializamos en este plano, ¿verdad? Quiero leer la carta de la cuarta casa. Permítanme un momento. Ya la tengo. Les decía de la manifestación. Entonces, si nosotros pensamos en negativo, pues también eso manifestamos en nuestra vida, ¿verdad? Si nosotros pensamos en positivo, pues viene lo positivo a nuestra vida. Acabo de escuchar mami. ¿Alguien aquí es padre o madre? Lo acabo de escuchar clarito en el oído derecho. Ok, la cuarta casa, el hogar, nos dice, renueva tus espacios, siéntete cómodo en tu hogar. Quizás es el momento de renovar, reparar, reorganizar, mover los muebles en casa. Puede referirse a tu deseo de encontrar un hogar. Haz un santuario. Tu mente es un altar, que podría ser un santuario, ¿verdad? Ok. Haz un santuario para meditar. Crea tu espacio sagrado para rezar y conectar con lo espiritual. Asegúrate que tus colegas, compañeros y amigos se sientan bien como en su hogar. Es momento de concluir un proyecto. Regenérate, encuentra tu centro y saluda al mundo de nuevo. En general, creo que esa carta nos está resumiendo toda la lectura. Entras en contacto con la fuente, con la madre tierra. Alineas todos tus fuentes de todos tus puntos energéticos que tienes en el cuerpo. Aclaras tu chakra garganta. Te comunicas de una manera efectiva. Lo haces desde la amabilidad, desde el amor. Haces todo tu trabajo de sanación. Te están invitando, el mensaje es claro. Medita. Vas a estar sanando a través de ejercicios de meditación. Eres como un líder espiritual, siento yo. Creo que ya te lo había dicho. Esa es la energía que me está llegando. Eres como un líder espiritual y que está en proceso de una expansión enorme, ¿ok? El trabajo de sanación está a tu alcance, tú puedes hacerlo. Acaba de mencionar esta carta a finales de ciclos y nuevos inicios, justamente con estos 3 10 aquí. Es eso, está finalizando el ciclo, ¿ok? Algo está cambiando en tu vida con los 5 aquí. Oh, por Dios, aquí tienes otro 10, otro 37. ¿Lo ves? 37, 37. 10, 10, 10, 4 dieces. Wow. Muy bien, ahora es el momento de esa pregunta que tienes en la mente. Concéntrate. Yo voy a barajar por medio minuto en lo que tú te concentras y piensas en tu pregunta, ¿ok? ¿Listo? ¿Lista? Allá vamos. Concéntrate y veamos qué tienen para ti las cartitas de este oráculo. ¿Qué te tienen que decir? Gracias. Obtén o busca más información. ¿Una más, por favor? ¿No? Ok, solo esta. Muy bien. Te dice, busca más información, obtén más información. Infórmate antes de actuar, antes de comunicarte, antes de... Si te estás refiriendo o has preguntado acerca de algo que no tienes muy claro, obviamente, ¿verdad? No puede ser algo que desconozcas por completo. Pero tú sientes, tu intuición te dice que te están ocultando algo. Alguien no está siendo del todo honesto contigo. Y eso es algo que te ha estado martirizando la cabeza durante un largo tiempo. Entonces, con esta carta siento que es como no des todo por asentado. Primero investiga, averigua un poco más acerca de, acuerdo? No des todo como que ya es un hecho, que así es. ¿Bien? Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por quedarte. Ha sido muy gratificante leerte. Siento que eres como un maestro, un guía espiritual, que una vez que te alineas y conectas con la fuente, con la madre tierra, con toda la fuerza y poder espiritual, eres muy, muy poderoso y tienes un potente mensaje que compartir con el mundo. Y ese potente mensaje que tienes para compartir con el mundo es a través de mantener siempre equilibrados tus chakras y sobre todo sano el de chakra garganta. Desbloquéalo porque siento que viene un mundo de oportunidades que están a tu puerta, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Suscríbanse, déjenos un like, sus comentarios. Les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, si resonaron, si les gustó mi vibra, si sienten que esta lectura ha sido para ustedes, déjenmelo saber en los comentarios, así sé que estoy realmente cumpliendo con mi función de estar aquí, de ayudarles, ¿de acuerdo? Activen la campanita, así se enteran de lo que subo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjenme sus like. Suscríbanse. Me ayudan a que estos mensajes lleguen a muchas más personas que puedan estarlo necesitando. Muchísimas gracias. Bye, bye.